Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Estamos celebrando la emisión número 100 de este espacio informativo, un esfuerzo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para difundir la ciencia y la cultura precisamente en la región iberoamericana. 100 programas del noticiero científico y cultural iberoamericano. Enhorabuena. El programa espacial chino avanza a un ritmo arrollador. Recientemente, el gigante oriental inició la exploración del llamado lado oscuro de la Luna y planea enviar una misión a Marte, reflejar la luz solar vía satélite para iluminar sus ciudades y posicionar su propia estación espacial. En esta incansable actividad, que ya se ve como un relevo del liderazgo tradicional de los Estados Unidos, el desarrollo de satélites altamente especializados juega un papel estratégico. Veamos el siguiente reporte. China anunció el lunes el exitoso lanzamiento del primer satélite construido en colaboración con Francia. El aparato, de unos 650 kilos, se ocupará de observar los océanos las 24 horas y permitirá prever mejor tormentas y ciclones. Concebido por las agencias espaciales de ambos países, lleva consigo dos radares, uno francés que mide la dirección y la longitud de las olas y uno chino que analizará la fuerza y la dirección de los vientos. Ambas partes aprenden de sí mismas y salen beneficiadas de la cooperación. Alcanzamos un consenso en procedimientos importantes en esta cooperación internacional, pese a nuestras diferencias de cultura y tradición. Eso ha creado condiciones favorables para nuestra cooperación continua. Según el presidente de la Agencia Espacial Francesa, el satélite va a permitir avanzar considerablemente en la comprensión del cambio climático. Por 3 años estará colocado en órbita a una distancia de 520 kilómetros de la Tierra. China ha invertido miles de millones de euros en su programa espacial. Espera tener una estación espacial habitada hacia 2022 y enviar a medio plazo a un hombre a la Luna. Continuando con lo que sucede en China, el auge de la nación asiática tiene su fundamento en un sistema económico que, a pesar de ser comunista, ha sabido obtener los grandes beneficios del capitalismo y la globalización utilizando las bolsas internacionales y generando un auténtico ejército de personas entrenadas en la innovación de los negocios. Veamos. La transformación económica de China se puede observar en sus escuelas de negocios. Aunque oficialmente sigue siendo un país marxista, las autoridades chinas favorecieron la creación de escuelas de comercio para formar a los directivos de sus miles de grandes empresas, tras el cambio económico iniciado en 1978 hacia el capitalismo de Estado. Era increíble hace 40 años, no teníamos escuelas decentes de negocios ni un estudio decente de administración. Esto es definitivamente el resultado de 40 años de reformas y apertura. Actualmente, China cuenta con 300 escuelas de negocios. Los estudiantes pueden cursar un MBA, un máster en negocios con técnicas modernas de dirección y gestión de empresas, pero adaptado a la complejidad de la economía china. Todas las empresas estudiadas son nacionales, desde el fabricante estatal de electrodomésticos Haier hasta los gigantes del sector digital como Alibaba o Tencent. Antes que nada, creo que debemos ser innovadores, porque el mercado actual está diversificado, internacional y cambia constantemente. Distintas compañías tienen diferentes contextos y diferentes culturas. Las empresas públicas controlan sectores estratégicos de la economía china. No obstante, el número de multimillonarios no deja de crecer. Y según datos publicados en octubre, el país ya cuenta con 600 magnates con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares. Las relaciones familiares y los contactos siguen siendo un factor crucial para el éxito económico en un país donde la corrupción es algo común, mientras los estudiantes de negocios aspiran a dirigir sus propios emporios en el futuro. Policía en motocicletas aéreas. Parece ciencia ficción, pero ya es casi una realidad para las autoridades de Dubái, donde los vigilantes del orden ya eran conocidos mundialmente por patrullar en potentes vehículos deportivos.
Ahora será el vehículo Escorpión, diseñado por la compañía de tecnología rusa Hoversurf, el que surcará los aires de esta ciudad. Vamos a conocerlo. La policía del Emirato de Dubái patrullará a partir de 2020 a bordo de motocicletas aéreas, informó Khalid Nasser Al-Razoki, director del Departamento Policial de Inteligencia Artificial. Los recorridos aéreos serán hechos en toda la ciudad, dijo el jefe policíaco al hacer el anuncio del comienzo de la capacitación de los primeros dos oficiales de policía que usarán este equipo, cuyo número aumentará poco a poco. El uso de motocicletas aéreas es uno de los ejemplos de tecnología de punta que mostró la policía de Dubái en la Hitex Technology Week 2018, celebrada el pasado mes en el Emirato. La motocicleta aérea es impulsada por una fuente de electricidad, alcanza los 5 metros de altura, velocidad de 96 kilómetros por hora, puede llevar a un oficial de policía durante 25 minutos y volar sola, en este caso por 40 minutos. Está concebida como una unidad de respuesta inmediata en casos de accidentes de tránsito y otros tipos de emergencias. Aún se ignora cuántas unidades de este tipo serán puestas en funcionamiento, un asunto en estudio. Notimex. En el año 2017, la ONU registró 2.1 billones de personas que carecían de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. Poder satisfacer la necesidad de una población mundial que crece exponencialmente es uno de los grandes retos que tenemos. La ciencia juega un papel fundamental para encontrar nuevas y mejores técnicas de potabilización, como en el siguiente caso, en Brasil. O projeto ITOX é um projeto financiado pela FAPESP e ele tem como motivação o uso de leveduras como bioindicadores de contaminantes em água e solos. Atualmente nós usamos a levedura porque a levedura tem uma grande proximidade com o ser humano, tanto em sua estrutura, e isso pode, os efeitos que você encontra dos efeitos tóxicos dos elementos ficam muito parecidos com o ser humano. O kit mais utilizado hoje para determinação de toxicidade é o Microtox, que usa uma bactéria marinha. E a distância dessa bactéria com o ser humano é bem grande. Então, por isso, a nossa proposta, num projeto da FAPESP, de usar a levedura como bioindicador. Tá? Essa levedura, hoje em dia, nós conseguimos chegar numa simplificação do método. O método ficou fácil e rápido e barato, que é o mais interessante, comparado aos métodos disponíveis no mercado. Nós pegamos a levedura, colocamos em contato, seja o que for, eu coleto água lá do poço, água de um rio, eu quero saber se tem algum elemento tóxico. Eu pego essa levedura, coloco essa água em diferentes diluições e depois eu faço análise do metabolismo dela através de um reagente chamado trifeniltetrazóleo. E aí o que acontece? Quanto mais vermelho ficar a solução depois dessa reação de contato da levedura com a água, melhor é a condição dessa água. Se ficar incolor, está com um grande problema essa água. Então esse kit nós estamos desenvolvendo e nós estamos usando uma levedura de panificação, uma levedura comum que qualquer pessoa pode usar. Comprar em qualquer supermercado a levedura e está usando nesse kit. Isso é uma facilitação que a gente queria criar para que comunidades mais carentes, outros países, países do terceiro mundo, pudessem ter um acesso a um kit barato com essa levedura. Mas quais são as possibilidades de produção em larga escala para a comercialização desse kit? Luiz responde. Hoje em dia nós estamos no final de um projeto da FAPESP. Estamos encerrando e estamos muito felizes com os resultados que nós conseguimos obter.
futuramente essa levedura pode, esse kit pode ser transformado em uma coisa comercial. Isso depende muito agora das indústrias e parcerias que podemos ter daqui para frente. Porque a universidade, nesse meio acadêmico, a gente faz ciência, a gente descobre, mas a gente não sabe produzir um kit. Então é isso que nós estamos esperando, que daqui para frente, agora com novas validações contra metais e outros compostos orgânicos que estamos fazendo do kit, possamos ter contato com a indústria para fazer essas validações. Está usted viendo NCC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. No se vaya. El conocimiento científico y la aplicación de la técnica es fundamental para ejercer mejores prácticas y potenciar la producción de alimentos agropecuarios al tiempo que se establece una relación más armoniosa con la naturaleza. En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, en Argentina, trabajan con esos objetivos. Veamos la siguiente cápsula. En la ciudad de Balcarce, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, funciona desde hace 55 años una unidad integrada de doble dependencia que potencia el desarrollo de las ciencias agrarias a través de dos campos de acción, la formación académica y la experimentación científica agropecuaria, un modelo virtuoso que fue replicado incluso en otras partes de Latinoamérica. El tema de la unidad integrada, digamos, vale la pena aclararlo porque a veces se confunden algunas cosas, ¿no? Está formado por la Facultad de Ciencias Agrarias, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, Balcarce. Entre los dos formamos lo que llamamos muchas veces la unidad integrada, pero en definitiva uno depende, digamos, funcionalmente de la Universidad de Mar del Plata, la facultad, y por el otro lado se depende del Ministerio de Agroindustrias, ¿no? Y yo rescato de esta unión, digamos, de las dos instituciones lo que siempre decimos, suma de medios, voluntades, esa hace posible, digamos, esa suma de medios y de voluntades, hace posible que nosotros estemos funcionando conjuntamente. A nosotros nos conocen en muchas partes del país y vas, si recorres el país vas a encontrar muchos egresados de aquí en la maestría y doctorados en producción animal. Luego, con el tiempo, nos hicimos fuertes en la parte de producción vegetal, todo lo que sea cultivos, ¿sí? Tanto en maestrías como en doctorados. Y comenzamos a desarrollar el área de agroeconomía tan importante ahora, en este momento. Es una simbiosis, que es un término que usamos en agronomía, donde los dos se benefician. Es una complementación tan increíblemente buena que potencia a ambas instituciones. Digamos, eso produce una sincronía dentro del funcionamiento de esta unidad integrada que no se da en casi ninguna parte del país. Muchos lugares están tratando de replicar nuestro modelo. Incluso ha sido modelo para muchas universidades o institutos de investigación de Latinoamérica. Desde Argentina reportó para el noticiero científico y cultural NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. España es el país europeo con más solicitudes de asilo de venezolanos. Según la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, de 2014 a 2017 el número de personas de esta nacionalidad se ha disparado en un 3.500%. Ninguna otra nacionalidad ha experimentado tal incremento. Pero más allá de los números, ¿qué vive aquel que ha perdido su patria? Veamos la siguiente historia. Él es Emiro. Es venezolano y busca asilo en España. Hace algunos meses, Emiro abandonó su país y llegó a Madrid. Nos ha contado su historia. Tuve mucha persecución política por marchar, por protestar, por estar en completa oposición a lo que pasa actualmente de parte política. ¿Okay? Recibí amenazas, acosos,
robos a través de la enfermedad y todo este problema político, siempre traté de mantenerme en mi casa, en mi país, con mi gente. Emiro llegó a España con una visa de turista y no pidió asilo inmediatamente, sino que esperó 5 meses. Con mucho miedo por estar preguntando el tema de cómo era el asilo, a qué me llevaba, qué me prohibía, de qué me iba a cohibir. Y lo que siempre pasa, te retiran tu pasaporte, no puedes salir, no sabes qué tiempo puede tardar, no sabes qué puede desenlazar eso. Y eso fue lo que más me conllevó a retener el tiempo de pedir el asilo político. El ministro de Interior de España se negó a darnos una entrevista, pero cifras oficiales de 2017 muestran que la gran mayoría de las peticiones de asilo hechas por venezolanos en España fueron rechazadas o simplemente no se procesaron debido al gran número de solicitudes. María Jesús Vega, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, nos explica la realidad del proceso de asilo en España. Es que hay casos que están esperando un año o dos, incluyendo casos de venezolanos. Hay que cerrar un procedimiento antes de iniciar otro, pero una persona que lleve en España pidiendo protección internacional, pidiendo asilo durante 2 o 3 años, es un tiempo que le computa eventualmente para poder acceder a otras vías de extranjería por arraigo o incluso para pedir la nacionalidad. Para Emiro, el limbo legal ha sido complicado, pero sigue siendo optimista respecto a su nueva vida en Madrid. No sabemos. Eso nos hace sentirme como un poco arriba, otro poco abajo, a veces con muchas ganas de salir adelante, a veces no quiero saber de nada más, a veces me quiero renunciar al asilo y volver a mi país. Pero como todo ser humano tengo sueños y quiero cumplir mis sueños y mis metas y creo que España me lo puede dar. Quizás un atisbo de esperanza para el creciente número de venezolanos que piden asilo en España. La marihuana y sus distintos usos están de moda, ya lo sabemos. Aunque es una larga historia la que acompaña las posibilidades de esta planta. Recordemos que los escritos más antiguos fueron hechos con fibra de cáñamo. Hoy, por supuesto, sus usos se diversifican y se innova cada día sobre su uso medicinal y recreativo. Vamos a Chile. Santiago de Chile le abrió sus puertas a la 7ª edición de Expo WIT, la mayor feria de cannabis en Latinoamérica, que con 115 expositores que ofrecerán a los 25.000 asistentes que se esperan hasta este domingo, las novedades sobre el cultivo personal de la marihuana y sus distintos usos. Centenares de personas empezaron a llenar el recinto que acoge a la Feria de la Marihuana en el Parque O'Higgins de la capital chilena y que cuenta con marcas que ofrecen distintos tipos de semillas, fertilizantes, así como pipas y vaporizadores para su consumo. El gerente comercial de Cáñamo, organizador de la feria, Martín Hamison, destacó la importancia del evento. Expo WIT lo logra, y Expo WIT lo logra a nivel latinoamericano. Y eso es lo que es su primera función, fue la primera en Latinoamérica y hoy día ya es pivote en lo que son los ciclos de feria. Primero está Colombia, Chile, Uruguay, etc. Y Chile es la que marca la posición por la cual las demás se van anclando. Las marcas locales e internacionales presentes en esta edición muestran sus catálogos, algunos con más de 15 tipos de marihuana, en los que exponen las propiedades de cada variedad. Adam Redondo, propietario de una empresa de semillas creada en Barcelona, España, presentó 2 nuevos tipos a los que auguró buena acogida entre los consumidores. Sí, mira, de este año para Chile se han diseñado 2 variedades que se están lanzando en exclusiva hoy aquí. Y una es la 2 y 2 y la otra es la Cheesecake Cookie, ¿sabes? Variedades que seguramente de mucho de qué hablar en los próximos años. En los 3 días de feria, los interesados también podrán asistir al Cáñamo Forum, un ciclo de conferencias que durante el fin de semana abordará cuestiones como la regularización de esta planta o su uso en enfermedades como el cáncer. Una leyenda aymara, un pueblo que habitaba el Titicaca, cuenta que Viracocha, el dios creador de todo, surgió de las aguas de este gigantesco lago suramericano para enseñar a los sobrevivientes de una gran inundación el buen camino. Hoy, la leyenda se ha convertido en un interesante museo subacuático donde los visitantes podrán recorrer antiguas estructuras incaicas y el camino de las milenarias culturas que habitaron la mítica región. Vamos allá.
Paisajes impresionantes en los que el azul del cielo se funde con las aguas, gastronomía, pesca y turismo religioso son parte de la actual oferta que atrae a visitantes locales y extranjeros a las comunidades bolivianas asentadas a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a unos 3.800 metros de altitud. A esta gran oferta se espera sumar un proyecto visionario, en palabras de la ministra boliviana de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, que es el primer museo subacuático para mostrar las estructuras tiwanacotas e incaicas halladas en el Titicaca. Es un proyecto muy ambicioso, innovador, pero fundamentalmente recupera la memoria histórica, los conocimientos ancestrales de toda la región lacustre aquí en el altiplano. Todo comenzó hace una década cuando el investigador Christophe Delaer, de la Universidad Libre de Bruselas, realizó inmersiones en el lago y detectó varios sitios arqueológicos sumergidos, según explicó a EFE el jefe de la Unidad de Arqueología del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, José Luis Paz. Hemos trabajado incesantemente estos tres últimos años, se ha traído un sonar de alta precisión, este sonar ha barrido todas las orillas y ya ha detectado varias anormalidades. Se han excavado estas anormalidades con compresoras especiales y se ha confirmado que existen sitios subacuáticos. Tenemos 24 sitios subacuáticos sumergidos en el lago, en la parte boliviana del lago. La oferta no termina ahí, ya que también se prevé ofrecer a los visitantes la posibilidad de bucear para ver de cerca las ruinas. Este proyecto se encuentra en una etapa de diseño final y se prevé que concluya en el primer trimestre de 2019. Qué rica y profunda es la historia de América Latina. En su sincretismo cultural, esta región ha generado un patrimonio cultural y artístico único en el mundo. Un buen ejemplo de lo anterior es el Monasterio del Carmen Bajo, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Quito, Ecuador, el cual cumplió 350 años de historia. Conozcamos algunos de sus tesoros. El Monasterio del Carmen Bajo acoge entre sus muros obras de arte de hace más de tres siglos, testigos silenciosos de las oraciones de la Orden de las Carmelitas, que llegó a Ecuador hace 350 años. Entre las piezas más célebres está la pequeña imagen de una virgen del siglo XVIII, que se atribuye a Bernardo Ellegarda, que aparentemente inspiró la creación de la escultura de 30 metros que se levanta desde 1975 en la cima del Panecillo, un cerro de 3.000 metros de altitud desde el que la Virgen custodia el corazón de Quito. La hermana Raquel de Santa Teresita y San José, que lleva 41 años en el monasterio, es la encargada de las piezas, cuya historia se recopila en el libro Desde las entrañas del Carmelo, escrito por el sacerdote colombiano Carlos León. Bueno, solo en la sala de Belén son cerca de 500 obras. Solo en la sala principal, que se le llamamos el Belén. Fundado originalmente en 1669 en la ciudad andina de La Tacunga, el monasterio fue trasladado a su actual ubicación tras un terremoto a finales del siglo XVII. Actualmente 12 monjas viven allí, la menor de 18 años y la mayor de 103. En pleno centro histórico de la capital ecuatoriana, a unos 200 metros de la Plaza Grande, se extiende sobre unos 5.400 metros cuadrados y su disposición arquitectónica deja ver con claridad dos claustros de dos pisos, el de los Naranjos y el de la Magnolia. De todas las obras del monasterio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cataloga 365 como bienes patrimoniales, entre pinturas, esculturas, mobiliario y marquetería. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web noticiasncc.com y las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica. La próxima semana, más información científica y cultural.